estamos, otro día más en la cocina. No sabemos estar en otro sitio y os deseamos que estéis a gusto con nosotros. Y vamos a hacer una receta muy fácil de hacer, muy rica, porque de verdad probamos las recetas y no nos gustan, no las contamos, pero esta está muy buena. Vamos a hacer un muy buen bacalao de nuestros amigos de Giraldo. Vamos a hacer un bacalao a la gallega. Es fácil. Patata, bacalao, pimentón. Le vamos a añadir alguna cosita más, pero lo vamos a hacer así. La patata no la vamos a poner entera, pero vamos a enseñaros alguna cosita de lo que hacemos en nuestra cocina. ¿Dónde está nuestra cocina? En el Centro Cultural Ibercaja, en Logroño. Aquí estamos, en el corazón de La Rioja. Un sitio maravilloso. Si no conocéis La Rioja, veniros a verla porque merece la pena. ¿Qué nos hace falta? Bueno, aparte de esta compañía, madre mía, que tenemos hoy aquí a las secretarias del 1-2-3. Sí, sí. O sea, algo increíble. Mejor compañía. Imposible. Patatas, cebolla, ajito. Toma, Angelines, que la teníamos ansiosa. Tus ajos, para que nos piques por lo menos 3 dientes de ajo. Ahí, ¿vale? Y patata. Ignacio, prepárate un bol, pela patatas y las vamos a chascar. Yo lo que voy a hacer va a ser poner a cocer, porque las vamos a cocer al vapor, para evitar que tengan humedad. En casa, si lo queréis hacer, cocidas enteras, como queráis. Es interesante, nos hace falta un procesador, da igual el procesador que utilicemos, pero nos interesa un procesador que tenga velocidad para que nos haga un puré cremoso, que es lo que queremos. Va a ser un puré que lo vamos a hacer tanta patata como mantequilla, un puré muy cremoso. Vamos a poner a funcionar el procesador, tenemos el agua ya caliente y tenemos puesta la cestita para echar la patata. Ahí vamos a echar la patata chascada. Cuanto más pequeños sean los trozos, antes se va a cocer. Evidentemente, le damos para que funcione y va cociendo. Cuando las tengas chascadas, las vamos echando aquí. ¿Con piel se podrían echar también? Se puede cocer con piel, se puede cocer con piel. Pero luego yo aconsejo pelarla, porque la piel de la patata no tritura bien y queda siempre algún... Vale, vale. Queda siempre algo que no es agradable, ¿vale? Y aquí, aceite y vamos a confitar el ajo. Ya sabéis lo que digo, ajo quemado, guiso estropeado. No podéis apurar el tiempo de cocinar el ajo. Vamos a ver, creo que tengo la cocina sin encender. Pues la encendemos... y encendemos el botón de arranque, esperamos a que se nos conecte y... Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 3. Pues sí, que lo está portando bien. ¿Cómo vas, Angelines? Que voy. Bien picadito, ¿eh? Que sigue muy bien. Madre mía, que dejas luego cada trozo de ajo. No. Venga. No. Menos mal que te vigilo. En cuanto que lo tengamos, directamente a la cazuela. Ni pidas permiso. Directamente a la cazuela. Las patatas ya las tenemos. Y mientras se confita el ajo, vamos a laminar la cebolla en juliana, en hilitos finitos. Vamos para aquí. Las primeras patatas. No hace falta ni abrir el aparato directamente. Por el agujero de arriba y lo echamos a la cestita y que se vayan cociendo. Aquí las vamos a tener como unos 10 minutos, luego os voy a enseñar cómo probamos para que la patata esté hecha. En el momento que la pinchas y la patata cae, ya está hecha, y si no, la escachas con un dedo y si no ofrece resistencia también. La mantequilla, cuando la tengamos, Nacho, la vas a partir en cuadraditos. ¿Y qué te queda? Un par de patatas ya, ¿no? Ya está, ya. Venga, pues esto está marchando. Está ya, no falta nada. ¿Y cómo va ese ajo? Muy bien. Toma. Venga, el rápido esa cocina. Frente tuyo. Voy a retirar esto. Va. Ya está. Esto lo orgánico. Limpiamos tabla y te haces tú la cebolla, Ignacio. Vale. Juliana, hacer... ¿no? Espera, sí, mira, para hacer la cebolla es muy fácil. Te coges un cuchillo un poco más grande, primera capa afuera, porque si no, se encalla. Quitamos la parte que une al tallo y quitamos raíz. Nunca quitéis la raíz si no es para el corte, que sea exclusivamente para juliana. Porque si no, las capas se separan, sí, al quitar la raíz. Al dejar la raíz se queda todo. La primera capa de la cebolla siempre fuera. ¿Por qué? Porque tiene contacto con el resto de cosas,
porque es una capa que está más sucia y se nos puede encallar. Y luego, una vez que hemos limpiado, directamente, mira, vas a cortar, ya ves aquí, van en este sentido las láminas, pues a la hora de cortar apoyas sobre seguro y vas a cortar así, ¿vale? A lo largo. O bien con este cuchillo, con uno más grande, como quieras. Perfecto. ¿Con ese bien? Sí. Perfecto, pues vas cortando la cebolla. ¿Tengo por ahí ese ajo ya? Bueno. Ay, madre mía, qué pintaza. Madre, no, mira, mira. ¿Cómo pica la gelina? Me la voy a llevar cuando voy a hacer prácticas, que te he quitado el cubo. Y ahí echamos el ajo y bajito. Lo tengo al 5 más o menos. Vete echándome más. Y hacemos que se confite. Cubrimos el fondo de la cazuela porque luego vamos a poner el bacalao directamente sobre esa cebolla previamente pochada. Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 3. ¿Cómo cortan estos cuchillos de 3 claveles? Además, esta serie que nos han mandado para esta temporada son... Tengo que vigilar las uñas. Una bomba, ¿eh? Sí, sí ha cambiado. Corta una pasada. Es que está al 4. No, pues le he dicho al 3. Y ¿tenemos ya? Sí, perfecto. Y para adentro que va, vamos a dejar el ajo que se confite, que no se haga muy fuerte, pero que se haga. Es tan desagradable comer el ajo que se ha quemado como que nos aparezca un trozo de ajo crudo. Y aquí dejamos. Una vez que metamos el bacalao ya no vamos a meter espátula, nada más que para ayudarnos a dar la vuelta, solamente. Y tenemos ya la cebolla, ¿cómo va? ¿La tenemos por ahí? La tienes ya, perfecto. Frente tuyo. Y aquí está. En cuanto que se haga un poquito más este ajo, vamos a añadir la cebolla y un poco de sal. La sal nos ayuda en los vegetales a que deshidraten un poco y se hagan un poquito antes. Te voy a dar un poco más de cebolla que se ha quedado en el frente tuyo en la mano. Ah, vale, un segundo. Paso el cubo y me lo echas. Vale. Aquí lo tienes. Toma, ahí está. Ahí tienes. Perfecto. Se había quedado la tabla. Que me choco con Miguel, que conduce sin marcar los intermitentes. Y aquí dejamos la cebolla. Tenemos que buscar una tapa, Cristina, por favor. Y vamos a dejar que se haga despacito. Un poco de sal. Y ya lo tenemos. Tapa. Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 7. Ya tenemos. Y ahora vamos a abrir el bacalao. Bacalao de Giraldo. Vamos a coger la parte del solomillo. A ver, cojo una puntilla. Y vamos a separar. Ya te lo he abierto arriba, ¿vale? Ya lo puedes abrir. Y vamos a separar los lomos. Os voy a explicar, para hacer el bacalao siempre tenéis la parte de la carne y la parte de la piel. Siempre que vayáis a hacer bacalao, primero lo ponemos de la parte de la carne así hacia abajo. Calcular el grosor, más o menos en un lomo como este, le vamos a dar 3 minutos de un lado, le vamos a dar la vuelta y 3 minutos del otro lado. En el momento que le demos la vuelta, simplemente lo vamos a dejar a una temperatura, a una potencia media, en torno al 5 o 6, que recupere calor la cazuela y lo vamos a dejar tapado. Hace tanto el tiempo de cocinado y de como el tiempo de reposo. Y una vez que le demos ese tiempo de reposo, ya tenemos el bacalao hecho. Es una pena que este producto lo hagamos de más y se nos pase. Y lo único que vamos a esperar ya es que nuestra cebolla se termine de pochar. Cuando esté pochadita, metemos el bacalao, primero de la parte de la carne y luego le daremos la vuelta para aprovechar todo ese colágeno que tiene esta piel. Lo dejamos aquí en la tabla para que pierda esa poca humedad que tiene. Ya viene envasado para que... déjatelo ahí colocadito, la piel hacia abajo y ahí lo dejamos. Ya está. Quitamos esto al container del plástico para reciclar y en un instante estamos. Mientras tanto, estamos preparando esa mantequilla que está cortando en cubitos. Ignacio, te dejo a las 3, te voy a dejar el plato para que pongas los cubitos y en un momento vamos a mirar la patata, a ver cómo va.
vamos a comprobar si esto está ya. Truco, dame un cuchillo, Cristina. Mira, truco muy sencillo, sin tener que abrir, sin tener que parar la máquina. Pinchas una patata y si sube y se cae por su propio peso o se rompe, esta patata está. La tenemos, porque es imposible. Si no, subiría la patata clavada en el cuchillo. Toma, una agüita y fuera. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Paramos la máquina, para de cocer. Y lo que vamos a hacer es quitar el agua y directamente las patatas las tenemos cocidas, quitamos el agua y directamente vamos a echar la patata. Le vamos a echar la mantequilla, el mismo peso de patata que de mantequilla, un poco de pimienta, aquí, eso a mí me gusta mucho, un poquito sí, que luego de pimienta, no sabe la pimienta, que tenga ese punto, esa alegría de la pimienta, ay, perdón, si echas poca. Me he equivocado, esta es la sal, y sal, sal un poco al gusto, yo prefiero en este puré incluso dejar un poco soso. Y pásame la mantequilla. Enfrente tuyo. Ahí está. Importante entre nosotros no soltar el plato hasta que el otro no lo ha cogido. Que alguna vez ya salió volando. Sí. Y directamente... al fregadero. Ponemos la tapa y le damos a triturar. Triturar a toda la velocidad. Hasta que la patata emulsiona y conseguimos un puré cremoso. Angelina, los 3 minutos igual han pasado. Paramos ya un poco. Sí. Déjame la espátula. Escucha, entonces igual puedo meterlo. Sí, efectivamente, ahí está. Ahora hay que dar la vuelta. Ya puedes empezar a colocar el bacalao. Ahí dejamos, menos mal que tenemos angelines, porque si no. La piel para arriba. Esto. Y aquí. Recogemos los bordes y, a ver, tenía por ahí un platito para apoyar y volvemos a darle candela. Carne para abajo. Ahí, la carne para abajo, carne para abajo. Ahí, al revés, exacto, justo al revés. Y lo tenemos. Aprovechamos que el bacalao todavía está frío y lo podemos manipular con la mano. Tapamos 3 minutitos. Ahora, importante, madre mía, hay que joderse como huele esto a bacalao, ¿eh? Aquí, con mucho cuidado. La parte de arriba no quema todavía, o sea, te puedes ayudar metiendo la pinza o una espátula debajo y te ayudas de la mano y le das la vuelta. ¿Vale? Mira, que no te voy a quemar. Que no, no, si aguante mucho calor. Y vuelta. Sí, lo rompo, ¿eh? Si lo rompes, no lo comemos roto. Está, 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 lo tienes, que no escapa, que no escape. Ya lo tenemos agarrado. Que es cabra. Ya está. En casa podéis ver, y de hecho, nosotros con el tacto notamos mucho cuando está, ya empieza a romper la lámina, pero como está pegado a la piel, no se separa. Nosotros con esto nos vale, te ayudo yo. A ti no, yo. Sí, a ti no. A ti no y a ti sí. Y ahora, ¿qué le vamos a dar? Otros 3 minutitos de este lado. ¿Por qué? Porque son lomos muy gruesos, sí, y queremos que nos quede justito. Y pon la tapa, a ver si atinas esta vez. Espera. Madre mía, que lleva por ahí con la tapa por todo el plato. Espera. Por toda la cocina dando vueltas, ya está. Y 3 minutitos. Y mereciendo la... Mientras tanto, le voy a enseñar el puré. Toma, lávate las manos y lava la espátula. Le voy a enseñar el puré a Ignacio, porque él es el que va a montar. Mirad qué cosa tan rica, tan sencilla. Cógete una cucharilla y lo pruebas, a ver si está de sal
porque si no, pues aprovechamos y le damos una batidita. Toma, cuchara pequeña, pequeña, pequeña. Y prepárate una cuchara grande que tienes por ahí preparada. Sí, la dejo Cristina antes. Ya te está dejando todo. Y es muy cremoso. Mm. Está perfecto. Para emplatar, sitúate. ¿Qué cremoso? Toma por aquí. Sitúate. En el dibujo que tenemos en el plato, vamos a colocar aquí un. Vamos a colocar una cantidad importante de puré. Uh-huh. Si no, no se llamaría esto a la gallega, se llamaría de otra manera. Luego vamos a poner el lomo, primero un poco de cebolla, el lomo de bacalao encima y le vamos a espolvorear un poco de pimentón. Y encima, aceite de oliva, de La Rioja. Perfecto. Voy a buscar yo el aceite de oliva y tú te vas preparando y he hecho, como, media como no te quede bien, nos repetimos, ¿eh? Estamos poniendo platos aquí hasta el día del juicio final. Qué tensión. Este. Perfecto. Una cantidad importante, que los lomos son contundentes, sí, sí. ¿Eh? Además está buenísimo este puré. Es, vamos. El hacerlo en esta máquina es el todo, ¿eh? Tener una buena equipación es muy importante a la hora de cocinar. No puedes ponerte a cocinar sin medios, sin. O sea, puedes ir creciendo si te falta. Evidentemente esto lo puedes hacer con una batidora normal, de las de brazo, pero puedes correr el riesgo de que por el tiempo que le des se te pueda estropear. Pero bueno, realmente este tipo de aparatos, tenemos hasta gente de Taurus que son encantadores. Mira, céntrate y después te voy a enseñar un truco. Sí. Aquí delante de la gente. Si ves que se te ha quedado, que te vas, porque mira, toca el perfil. Te has dejado un poco ladeado el dibujo, pues coges con la cuchara el reverso de la cuchara y extendemos la patata haciendo círculos. Uh-huh. Y ya lo tenemos. Y aquí. El maestro es el maestro. La cuchara. Son trucos que yo he ido aprendiendo a raíz de dejar de ver. Que no es fácil. Que lo que he ido haciendo cuando voy a hacer prácticas es voy aprendiendo y esos trucos los traemos aquí para que uh-huh. luego cocinemos nosotros, ¿no? Y aquí. Ya han pasado esos minutitos. ¿Me llevo la cazuela, me dejas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y aquí, dejamos, importante, me vais a dar una espátula para pasar el lomo entero. Importante, si lo movemos o lo dejamos reposar, esta receta merece la pena dejar reposar un poco, ¿vale? Y una más pequeña, más estrechita, que si no lo voy a romper. Y fuera del calor va a coger consistencia, esta espátula es perfecta, y una pinza que tenía por ahí, ¿la tienes localizada? La pequeñita. Sí, mira. Y aquí, simplemente, Ignacio, te vas a coger cebolla y vas a poner la cebolla encima de la patata, ¿sabes? Solo la cebolla. Y luego el lomo. Solo cebollita, pillas con la pinza, esto es como cuando te depilas las cejas, no me digas que... Sí, sí. Y ahí, encima de la patata, da igual, porque luego vamos a poner el lomo de bacalao encima. Lo de abajo quema, ¿eh? Lo de abajo... La salsita quema, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ¿vale? Con eso vale, porque date cuenta que tenemos aquí cuatro lomos imponentes. Y ahora imponentes. Para coger el lomo, y ahora para espátula. Coger el lomo, una espátula, que tenemos aquí de una anchura similar al lomo, lo vas a coger... Intenta cogerlo. Voy a ver cuál me gusta más. Mira, eso está espectacular. Ahora, lo coges desde abajo. Ayúdate de la mano para que no salga volando. Aquí parece que van dos. No, es uno, es uno. Madre mía, qué ración. Y ahora ya, ¿y esta? Encima de la patata, esto es como las máquinas de pinza que te toca premio. Vale. Pinga, premio, te ha tocado. Madre mía. Ahora se le echa el aceite. Y ahora, no, primero le echamos el pimentón. Que el pimentón. Te lo voy a poner, espérate que soy bueno yo para esto. A ver. Es la cajita. No, sí, es la cajita, pero tengo que abrir por la parte del agujero. Bueno, pues ahí yo soy y aquí, peligroso. Simplemente lo que haces es, o en la mano, te lo echo en la mano y tú le echas. Mira, ahí tienes. Vale. Si no, yo lo que hago es lo pongo y le voy dando golpecitos. Y ya por el. ¿A la patata también o solo sí, a lomo? Sí. Todo en general. Esto es como. Y por último, un buen aceite de oliva. Tenemos aquí de Alfaro. Es uno de, los de la Vera. Uno de los mejores aceites de La Rioja que tenemos, Isul. Y bueno, tenemos la suerte de que han colaborado con nosotros. Y aquí tenemos este pedazo de aceite de oliva. Eso es oro.
Y este no te dejo porque precio que está es media hipoteca. Ese está bajo llave. Y aquí simplemente un poquito de aceite sin estropearlo de ninguna otra manera. Ignacio, Angelina. Madre mía. Ven para aquí, para la foto del final. Ven para aquí, chata. Ven para aquí, morena. Huele, la morena si fuese, conmigo, la rubia como si contigo. Fuese pulpo. Coge pulpo aquí. La gallega. Es que eso es, ese es el truco, sí. ¿No? Hemos hecho ahí un guiño y un pedazo de recetón. Es que huele igual, ¿eh? Como decimos siempre, cocinar, que el mundo no se va a acabar. Hasta la próxima.